Hola, ¿cómo están? Bueno, yo ya ahora les voy a mostrar la caminata. ¿Quieren ver mi caminatita? Sí, ya está. Ya hice el exit, ya me tomé todos los 300 buses estos. Y ahora a caminar. A caminar, ¿quién sabe cuánto tiempo? Bueno, 20 minutos dice mi Google Map. Pero pienso que de todo esto, ¿ok? Les muestro nada más que para mostrarles un poquito, ¿no? Las calles oscuras, pero lo que les quiero decir es que todo tu crecimiento va a depender de tu nivel de sacrificio. Es decir, de cuánto estés dispuesto a hacer, cuánto deseas algo realmente. El problema de la gratificación instantánea de las nuevas generaciones es que no están acostumbrados a grandes sacrificios. Y para ellos un sacrificio chiquitito, algo que para nosotros, los de otra generación, es nada. Para ellos es, wow, me estoy matando. Y el asunto es que tus resultados van a depender de tus sacrificios, de cuánto te sacrifiques. No vas a poder jugar con el universo y con las reglas del universo. Es así. ¿Ustedes creen que los millonarios no trabajan, se rascan la argolla todo el día? Es decir, ¿qué piensan ustedes? Una persona que tiene éxito, lo tiene así porque sí, porque no hay drama, ¿viste? No pasó nada. Si, por ejemplo, yo soy doctora en psicología, ¿cuántos piensan que estudié? Ustedes saben todos los días de mi vida que yo me quedé sentadita en una silla tragando libros. ¿Ah? ¿Saben? ¿Me pueden imaginar? 10 años de mi vida. 10 años de mi vida. Imagínense. Es decir, que para lograr algo grande tienes que hacer esfuerzos grandes. A la gente no le gusta hacer esfuerzos, pero llega un momento que cuando de verdad están comprometidos con su crecimiento personal, como mi grupo de Kabbalah, cuando digo mi grupo de Kabbalah, no me refiero a que estudiamos Kabbalah, sino aplicamos la Kabbalah, los principios de la Kabbalah, a nuestro crecimiento personal, más psicología. Ellos están dispuestos a hacer el trabajo, a tragarse su ego, a hacer esfuerzos, y los resultados están a la vista. Pero ahora viene otra cosa muy interesante que me gustaría que entiendan también. En la vida no es solo sacrificarse, sino también apreciar. Lo que no aprecias, lo perdés. Sí, lo que no aprecias, lo perdés. Lo que no tiene valor para vos, se va. Entonces, es muy importante apreciar las cosas. También es muy importante aprender a amar, porque el amor, muchas veces la gente lo confunde con darle todo a una persona. Te amo, entonces te doy todo. Eso no es verdad. El amor a veces es no dar. El amor es a veces decir no. El amor puede ser dejar a alguien para que crezca. No es amor aguantarse todo de una persona y ponerse de alfombra. El amor no es eso. El amor es ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que siempre es primero ti mismo. Déjeme ver, quiero ver. Como voy. Estoy bien. Me voy a cruzar para acá. Me voy a cruzar. Bueno. ¿Me entienden el asunto? Entonces, la base, hoy me dijo un paciente, me preguntó, nunca me siento feliz. Le digo, no te sientes feliz porque no tenés apreciación por nada. La felicidad no está en la pareja, en la casa que te compres, en la belleza que tengas, en el auto, ni en tus valores materiales, ni en nada terrenal. La felicidad está en tu conexión con la luz. Y para conectarte con la luz, tenés que ser como la luz. Y para ser como la luz, ¿qué tenés que ser? Tenés que dar, tenés que dar, tenés que disfrutar de dar, tenés que crecer, tenés que ser más bondadoso, tenés que cambiar de ser una persona que solo quiere recibir a una persona que disfruta de dar. Cuando realmente el dolor ajeno te duele tanto, tanto, tanto como tu propio dolor. Cuando te das cuenta que el otro sos vos. Literalmente el otro sos vos. No estoy llorando, es el frío, ¿eh? ¿Vieron cómo se me pusieron los ojos? Es del frío. ¿Entienden el punto? El otro sos vos. Y si vos, por ejemplo, tenés ganas de comerte un pastel de chocolate y tenés diabetes, ¿te lo vas a dar de comer? No, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir darle todo al otro. Lo que quiere decir es amar al otro. Es ponerte en los zapatos del otro. Hacer lo mejor para el otro. Querer al otro.
con todo tu corazón, al igual que como te querés a vos. Lamentablemente, si no te querés a vos, al otro tampoco lo vas a querer. Y eso no lo vas a poder cambiar. Y así es el asunto, así es simplito, simplito. La felicidad está ahí, no hay otro lado. La vida es menos caótica cuando estás trabajando con las fuerzas de arriba y las de abajo, juntas en unísono. Y si vos, todo lo que tenés, todas las herramientas que tenés, que Dios te dio a través de la Torá y a través del Zohar, para que vos sepas cómo vivir la vida y cómo ir desarmando tu caos, si vos no lo querés aplicar, vas a tener un grave problema. ¿Cuál es ese grave problema? Que no vas a crecer. Y que no vas a ser feliz porque vas a vivir en el caos. Entonces, es así de simple. ¿Cuánto estás dispuesto a hacer para crecer? ¿Te crees que mirando un video mío y diciendo, lo voy a trabajar, lo vas a lograr? No, mi amor, no. Yo estoy creciendo hace 20 y pico de años y todavía sigo descubriendo oscuridades mías y descubriendo otras capas mías que me muestran mis oscuridades y las cosas malas que tengo. Y así como yo, vos también. Pone esfuerzo. Un beso.